Hola, aquí tenéis la tirada para los horóscopos de fuego, Aries, Sagitario y Leo. La primera línea es la de Aries, Sagitario y Leo. Esta tirada es para el mes de septiembre. Y la pregunta que se ha hecho en la tirada es, ¿qué es lo que debéis de trabajar cada horóscopo en este mes de septiembre para atraer la abundancia a vuestra vida? ¿Vale? La abundancia que os recuerdo, os digo, si no lo sabéis, no es solo económica, ¿vale? Es la abundancia en todos los aspectos, ¿vale? Bien, vamos a empezar con el horóscopo de Aries. A ver lo que Aries tienes que trabajar en este mes de septiembre si tú quieres que venga esa abundancia a tu vida que te está faltando. La afirmación de ti mismo. El cambio. Ahora os explico. Y la curación. Fijaos. Os dije antes, la abundancia no es solo económica. Puede ser en muchos aspectos. Incluso en el tema de salud. ¿Vale? Y aquí aparece el tema de salud, Aries. Vamos a ver. Afirmación de ti mismo. Aceptarte como tú eres. Con todas tus virtudes, con todos tus defectos, reconocerlos, aceptarlos. Bien, una vez que tú hagas eso y conectes con tu interior, con tu alma, con lo que tú eres en sí, con tu esencia, vas a empezar a transformar tu vida. ¿Por qué? Porque vas a conectar con tu poder interior. Y conectar con tu poder interior te vas a dar cuenta que todo lo que tú te propongas eres capaz de hacerlo con ese poder interior que tú tienes, ¿vale? Pero para llegar a eso tienes que conectar con él primero. El cambio. Bueno, pues Aries, puede ser que en este mes de septiembre te estén pasando una serie de circunstancias y tengas miedo a ese cambio, ¿vale? O haya algo en tu vida que no puedes cambiar, tú creas que no puedes cambiar o que no te atreves a cambiarlo. Ábrete al cambio, fluye con ese cambio, ábrete, ¿vale? Y lo que no puedes es restringirlo, que quizá lo estás restringiendo y por eso te está saliendo esta carta, para que tú trabajes con eso en el mes de septiembre. Es que tú fíjate el cambio, o sea, en mitad de aquí de una ciudad toda oscura, la puerta que se está abriendo tan bonita, tan... Parece como la puerta de la abundancia, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que a lo mejor tú la estás restringiendo con ese miedo a ese cambio. La carta de la curación, Aries. No sé si tendrás, o algunos tendréis algún problema de salud y por eso se está saliendo esta carta. Podría ser, ¿vale? Esa carta habla de que cualquier dolencia física, tema de salud físico, o mental, ¿vale? También podría ser mental. Está relacionado con un bloqueo emocional. Entonces, para llegar a esa curación de ese problema de salud, tienes que llegar primero a saber qué bloqueo emocional te está produciendo ese problema de salud física. Cuando tú llegues a saber eso, te darás cuenta que trabajando ese bloqueo emocional, tu salud empieza a mejorar. Yo sé que esto a algunos a lo mejor os puede sonar a chino, pero os aseguro que es así, ¿eh? Os aseguro que es así. Fijaos que ya no hablamos de tema esotérico ni temas espirituales. Esto lo dicen los propios psicólogos, ¿vale? Tú tienes un problema de una enfermedad y te buscan cuál es la afección emocional que te está produciendo ese bloqueo de salud física. O sea, que no suene tanto a chino, por favor, porque no es tanto, ¿vale? O sea, que es así. Bien, vamos a seguir con, hemos hecho Aries, vamos a seguir con Sagitario. A ver, lo que es Sagitario tenéis que trabajar en este mes de septiembre,
para atraer esa abundancia a vuestra vida. Los padres, el amor y la pareja. Bien, ¿qué dice aquí? La carta de los padres te dice que no intentes ni imitarlos, o sea, ni ser igual a ellos, porque tú no eres ellos, tú eres una persona diferente, tú eres tú mismo y ellos son ellos. Ni intentes rechazarlos. Algún bloqueo con los padres tendrás para que te salga esta carta, Sagitario, ¿vale? Quizá algún rechazo que tú tengas, algún problema que te venga de la infancia por tus padres, o un bloqueo que tú tengas que te venga por parte de ellos, ¿vale? Entonces tienes que trabajar eso. ¿Para qué? Para ser tú mismo. Porque si tú no eres tú mismo, tú intentas ser otra persona, pues ya todo te va del revés, ¿vale? El amor. La carta del amor habla de que fluyas y vibres en el amor y con el amor en tu vida. Pero en todos los aspectos. Aquí no estamos hablando de amor de pareja. Aquí estamos hablando de amor a todo, ¿vale? Ya sea a personas, a todo tipo de ser vivo, a plantas, a animales. Muy importante, que nos olvidamos siempre, a tu planeta Tierra, a tu madre Tierra, ¿vale? Tú no puedes vibrar en amor si tú, o sea, tú no puedes atraer el amor a tu vida si tú no estás vibrando en amor. Y tú no puedes vibrar en amor si tú estás rechazando, vamos a decirlo, yo qué sé, no estás sintiendo ese amor verdadero por todo ser vivo que te rodea, ya sea planta, ya sea animal, ya sea persona, ¿vale? Cuando tú empiezas a sentir realmente lo que significa la palabra amor en todos los aspectos, te das cuenta que es que todo ser vivo te empieza a importar como nunca antes te había importado, ¿eh? Así que trabaja con eso, porque esa vibración es la que te está haciendo falta a ti para que te atraiga esa abundancia a tu vida, para que te llegue. Y la pareja. La carta de la pareja habla de que veas que tu pareja es tu espejo, ¿vale? Todo lo que tú a lo mejor ves negativo en tu pareja es la imagen de lo que tú estás proyectando con tu pareja. Todo lo que tú ves positivo en tu pareja es la imagen de lo que tú también estás proyectando con tu pareja, ¿vale? Bien porque tú quieras ser así, o bien porque tú seas también así. En ese espejo es donde tú te vas a reconocer mejor a ti mismo, ¿vale? Esta carta habla de eso, de aceptar a la pareja tal y como es, porque ahí es cuando tienes que empezar a ver tu espejo, ¿vale? Lo que te molesta de otra persona, ya vámonos fuera de lo que es la pareja, lo que a ti te molesta mucho de otra persona es tu propio espejo, es lo que tú estás proyectando, ¿de acuerdo? Bien, y vamos con el horóscopo de Leo. A ver, lo que Leo tiene que trabajar en este mes de septiembre para atraer la abundancia a su vida. Carta de la seguridad, la vida cotidiana, el tiempo y la espiritualidad. Qué bonito, esta carta me encanta, la espiritualidad. La seguridad, esta carta es como el árbol de la vida. Ahí lo tenéis, las raíces, la parte de arriba. Te habla de que conectes con los pies firmes en la tierra, pero que nunca te olvides de la parte espiritual. Encontrando esta unión
llegarás a sentirte realmente tú mismo, quien tú eres, ¿vale? Con esta fusión, unión entre las dos partes. Y la seguridad, Leo, esa seguridad que a lo mejor te está haciendo falta, trabájala en este mes de septiembre. Pero ¿cómo la trabajas? Así, anclándote a la tierra y a la parte espiritual de tu alma también, a la misma vez, ¿no? No puedes estar ni muy arriba ni muy abajo, tienes que estar en unión. La vida cotidiana, el tiempo, ¿en qué empleas el tiempo? El tiempo libre, ¿vale? Haz algo que te guste, que te haga vibrar de verdad en positivo. Tú no puedes vibrar en positivo si tú estás malgastando tu tiempo en cosas que te hacen sentirte mal. Entonces, trabaja tu tiempo, ¿vale? Trabájalo de forma de que ocupa tu tiempo en cosas que te hagan sentir bien. Por ejemplo, ponte a meditar, a leer un libro, a pintar, cualquier cosa que a ti te haga sentir bien, cualquier cosa que a ti te guste, algo que a ti te haga sentirte vivo, que te haga sentirte bien, que te haga sentirte positivo. Y la espiritualidad, yo por eso te he dicho ponte a meditar, porque aquí ha salido la carta de la espiritualidad. No te olvides de la espiritualidad, Leo, es muy importante porque es la base de todo para la aceptación de todos los problemas, para reconocer de dónde vienen, es la base de todo, ¿vale? Muchas veces estamos tan ocupados en el mundo material y terrenal que nos olvidamos de la parte espiritual. Y cuando estamos demasiado, demasiado distantes de esa parte, empezamos a tener problemas, ¿vale? Esta carta y esta otra te están diciendo, ¿vale? Sí, que no te olvides de que tú estás abajo, en la tierra, en la parte material, que tú necesitas dinero para vivir, sí, muy bien. Pero que no te olvides de la parte de arriba, ¿vale? Porque entonces si no algo ya te empieza a fallar, Leo. Así que aquí tenéis todo lo que tenéis que trabajar en este mes de septiembre para empezar a atraer esa abundancia a vuestra vida.